Con una buena noticia de la colaboración nuevamente en los controles de acceso de 0 a 6 de la mañana por parte del personal policial, y la verdad nos daba una muy buena mano porque podíamos liberar un turno de inspectores de tránsito que la verdad que con carpeta médica obviamente no estamos con el 100% del personal, así que bueno, nos dio una buena mano ahí, pero bueno, a las 24 horas nos anoticiamos de que nos sacaban un patrullero, que es muy importante para todos mantener el control y la seguridad, esta seguridad que siempre peleamos y trabajamos tanto, que bueno, que 38 municipios, de los cuales todos son de Juntos por el Cambio, fueron destinados a las acciones de la matanza, para después de ahí ver hacia dónde iban, con el compromiso de que una vez que terminara esto, se volviera. La verdad que bueno, uno entiende la situación tan acuciante que es el conurbano, el AMBA, pero también nosotros necesitamos herramientas, instrumentos y equipamiento como para brindar la seguridad que todos los neoyorquinos merecemos. Y sin equipamiento se hace muy difícil, y bueno, lamentablemente hoy contamos con un patrullero menos y esperemos que lo devuelvan en las mismas condiciones para el cual los hemos enviado, y a la brevedad posible, y que sea también un poco más ecuánime el tema, porque llama mucho la atención que de los 38 municipios que le han sacado patrullero hayan sido todos de Juntos por el Cambio. Intendente, ¿está prevista un pedido de reunión al Ministro de Seguridad, toda vez que también el 1 de julio se le han sacado efectivos, y la DDI? No, mira, la verdad que entendemos la situación del Ministerio de Seguridad, hemos hablado con gente, con parte del equipo del ministro Sergio Berni, entendemos la situación y obviamente no podemos exigirle en esta situación una audiencia, pero por parte del Ministerio de Seguridad obviamente no responden, tienen sus razones y son entendibles las razones, pero bueno, la verdad se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de todos los policías que hoy brindan servicio el 9 de julio. Como todos saben, hace 4 años que venimos invirtiendo muchísimo con plata de todos los neoyorquinos en mayor equipamiento, mejores servicios para brindar la mejor seguridad posible el 9 de julio, y bueno, y estas cosas nos hace retroceder un poquitito, pero bueno, independientemente de eso vamos a seguir trabajando muy fuerte para brindarle la mejor seguridad posible al vecino 9 de julio. Intendente, hubo un hecho este fin de semana donde una familia ajena 9 de julio intentó ingresar de manera, puede ser, clandestina. Sí, bueno, esto es lo que venimos hablando, la responsabilidad que todos necesitamos. De verdad, bueno, hubo un grupo familiar que creo que es de la ciudad de Pacheco, que quiso entrar por Denay, por tierra por Denay, no pudo porque hemos puesto retenes para los caminos rurales de Ren, de Denay. Bueno, después aparentemente desembarcó a su grupo familiar por una calle donde hay un talud de tierra sobre Ruta Nacional 5, entraron caminando, quiso entrar la persona con su automóvil por Urquiza, fue rechazado porque no tenía permiso, quiso volver a entrar por Eva Perón, ahí se comunican, cuando hay un rechazo en un acceso, por protocolo nos comunicamos entre los accesos para avisar qué tipo de auto, qué persona quiso entrar sin permiso, ahí cuando vuelve a entrar, ahí intervino la policía, se le hace una entrevista donde la persona, bueno, declara haber dejado a su familia, que eran de Pacheco, se acompaña a buscar a su grupo familiar y ahí se lo acerca para que deje la ciudad. Hoy también en este momento estamos en investigación de personas que han venido de Capital, gracias a denuncias ciudadanas, tenemos hoy en investigación 3-4 personas que han ingresado en forma por camino de tierra a la ciudad de 9 de julio, proveniente también de Capital y de AMBA, y lo estamos investigando en este momento para verificar, y esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Esto no es que le estamos echando la culpa a la ciudadanía, ni mucho menos, el Estado está presente, hay 2 controles, hacemos lo posible, pero si nosotros mismos como ciudadanos 9 de julio si les mandamos mapitas o hay mapitas de cómo ingresar por caminos de tierra diferentes, realmente se hace muy difícil. Y bueno, por eso siempre necesitamos la colaboración
de todos los nuevejulienses para que no pase lo que está pasando en Olavarría, para que no pase lo que está pasando en este momento en Junín, para que no pase lo que está pasando en este momento en Saladillo, y tener mucho compromiso y responsabilidad ciudadana en este sentido. ¿Este tipo de visitas se producen los fines de semana especialmente? Generalmente se producen los fines de semana, por lo menos esos son los datos que nosotros podemos ir recolectando, gracias a la denuncia muchísima de ciudadanos responsables que llaman a la policía o llaman a su secretario de seguridad o se comunican diciendo, mira, yo sé que tengo un vecino que llegó de Buenos Aires, y entonces, bueno, ahí tomamos conocimiento, porque si no es imposible. Gracias a las cámaras de seguridad que tomamos cuando hemos tenido casos que han ingresado de a pie al Almirante Brown, que está cerrado, y bueno, generalmente son fines de semana, generalmente durante el turno de la noche, entre las 11 y las 6 de la mañana, por caminos rurales. Pero bueno, nada, simplemente la responsabilidad de todos. ¿Cómo los efectivos policiales que se sumaron nuevamente a los controles, con qué expectativas se están cumpliendo? No, bien, están trabajando como venían haciendo antes de sacarlo, involucrándose en lo importante de mantener, de tomar declaraciones, de tomar temperatura, de solicitar los permisos pertinentes, o sea, actuando con la máxima responsabilidad que requiere la tarea. Intendente, conocido lo que sucedió en Junín, un nuevo caso de COVID y un hombre que viajaba al Mercado Central, entendiendo que desde el 9 de julio viaja mucha gente por cuestiones de traer mercadería, que se está trabajando con estos prestadores de servicio. Mira, hicimos hace 30 días, hicimos una reunión con más de 70 mercados, un dueño de mercado, gente que viaja asiduamente a diferentes centros de distribución de verduras y frutas. Le dimos una capacitación muy extensa, le explicamos cuál era la situación, son personal esencial, porque obviamente necesitamos consumir verduras y frutas, no nos podemos aislar en ese sentido, lo dice el DNU nacional. Y le dimos todo un marco muy especial para cuando ellos tengan que viajar, no solamente a Mercado Central, a Cañuelas, a Mar del Plata, a Mendoza, a Luján, diferentes centros de distribución donde el mercado local compra en esas distribuciones, que vayan con tapabocas, que vayan con alcohol en gel, que mantengan el distanciamiento social, que tomen todas las medidas de rigor necesarias para primero, que no se contagien ellos, segundo, para que no contagien a su familia, y por último, que no se contagie a la comunidad. Lamentablemente, bueno, hoy estamos reforzando, le estamos avisando los casos de Junín, los casos de Olavarría, los casos de Saladillo, que hay muchos casos, en esos tres casos hubo en la entrada del virus por Mercado Central. Entonces, para que tomen, obviamente es un refuerzo, ellos lo saben y están actuando con la máxima responsabilidad, pero es importante que sepan que son focos de ingresos y que, bueno, se tomen las medidas requeridas, y que sabemos que lo van a hacer, que lo están haciendo y que lo van a seguir haciendo, pero es importante también que ellos tengan la información de que estos focos se están proveyendo de estos centros de distribución. ¿Esos mismos recaudos son para proveedores de la zona que permanentemente abastecen no solo a la ciudad, sino a las localidades del distrito? Sí, los controles son, nosotros hoy estamos haciendo hincapié por lo que es Mercado Central, porque es donde se está haciendo la mayor parte, pero en definitiva todos los controles se están haciendo de esa misma manera. La verdad, permanentemente la OMC está sacando diferentes tipos se sigue investigando, ¿no?, de contagio, y diferentes tipos de información. Hoy se sabe que el virus puede estar en la ropa, pero quizás no, con eso no alcanzaría para el contagio, porque por la dosis sería muy, muy, muy poca. Acá lo que todos tenemos que saber, proveedores, vecinos, todo lo que tenemos que saber es que es fundamental mantener el distanciamiento social, que es fundamental usar el tapaboca y que es fundamental lavarse las manos o utilizar alcohol al 70 o alcohol en gel la mayor cantidad de veces posible cuando uno toca una superficie que hubo movimiento. Y esa es la mejor forma de cuidarnos entre todos, independientemente de nuestra actividad, independientemente de lo que hagamos día a día y con quién estamos o con quién no estamos.
es fundamental para no retroceder, para no infectarnos, para no enfermarnos, tener en cuenta siempre estas tres características: tapaboca, 1.5 metros, 2 metros de distancia de una persona a la otra, y siempre tratar de mantener las manos limpias con alcohol en gel, alcohol 70 o jabón de tocador o jabón blanco o cualquier elemento de para lavarnos bien las manos. Intendente, ¿por qué no se pudo concretar el centro de transbordo en la ruta 5 que había anunciado? Porque cuando íbamos avanzando tuvimos la quita del personal de policial. Nosotros, para tener en cuenta, nosotros contamos con 20 inspectores de tránsito en toda la ciudad, donde hay que estar, se dividen por turnos, y la verdad no podíamos simplificar. Y también, obviamente, por las nuevas informaciones que vamos trayendo, ¿no? Está comprobado que el agua con lavandina para rociar a un vehículo, el virus es volátil, no se queda pegado en la chapa del capó o en la rueda. Cuando pone una velocidad, el virus vuela. O sea, está comprobado que no. A ver, nosotros hacemos todo lo que nos dicen los especialistas. No vamos a hacer algo que sabemos que no da un resultado. Entonces, hoy lo que nos está diciendo la OMS, lo que nos está diciendo el Ministerio de Salud, que el mayor contagio es de humano a humano, ¿sí? Entonces, es muy difícil el hacer una planta de transbordo. No podemos transbordar todo, ¿sí? Porque hay diferentes mercaderías que no se podrían hacer una planta de transbordo. Deberíamos acompañar a ese camión, vamos a suponer un camión de arena, un camión de piedra o otro tipo o el camión de pescado. O sea, no sé, hay muchas actividades o muchas mercaderías que no se pueden hacer un camión de transbordo. Para eso necesitaríamos un vehículo policial o municipal que acompañe, que era lo que estaba diseñado. Al no tener el acompañamiento de la fuerza policial en este sentido, se nos hace prácticamente imposible hacerlo con personal municipal. Tengamos en cuenta que nosotros hoy, por DNU nacional y provincial, nosotros seguimos teniendo que trabajar con menos con el personal esencial. Hoy el municipio está trabajando con menos del 50% de su planta normal y habitual.